Hola, les saluda Alex Mena. En este video vamos a hablar de algunas características de HTML5, pero que no tienen que ver tanto con la parte de HTML, sino con JavaScript, y es la geolocalización. Esta característica, pues bueno, es bastante útil y se ha visto muy popular desde que han salido los dispositivos móviles. La idea de esta es simple, bueno, que el dispositivo o incluso la computadora, puede ser una computadora de escritorio, nos estén indicando dónde nos encontramos en el mundo, ¿no? Entonces, pueden ser diferentes usos. Puede ser, pues, la clásica aplicación para correr, la aplicación para mapas, para el tráfico, en una aplicación de escritorio simplemente para determinar, a lo mejor, cuáles son los cines más cercanos o los lugares a donde puedo ir cerca de mi trabajo. En el caso de JavaScript, pues bueno, es muy sencillo lo que se tiene que hacer. Van a ser dos partes: primero pedir los datos y luego esperar a que lleguen para estarlos mostrando. En este código, en este archivo, lo que tenemos ahorita sería nada más dos inputs, que le puse un nombre de latitud y longitud. Puedo obtener más información como lo que sería la altitud, pero en ese caso tengo que tener activada la opción de GPS. Estoy haciendo la prueba en una computadora de escritorio, entonces me diría que no aparece. Es más, bueno, lo voy a poner para mostrar lo que va a traer de resultado. A cada elemento, bueno, para estarlo utilizando por JavaScript, le voy a poner un nombre: campo altitud. Campo longitud. Y campo, este es el longitud. Este sería latitud. Entonces, el primer paso es pedir la información. Voy a decirle que entonces se vincule un evento de carga para cuando cargue la ventana. Entonces haga una función que llamaré, como siempre o tradicionalmente, inicio. En esta función de inicio, pues debo de llamar los datos. Entonces, dentro de un objeto, dentro del objeto de JavaScript, que es el Navigator, existe geolocation. Y dentro del geolocation vienen estas tres funciones. Hay dos opciones importantes: lo que sería getCurrentPosition, que entonces sería pedir la información una vez, o watchPosition, que la podría estar llamando varias veces. Voy a empezar con getCurrentPosition, que entonces me pide por lo menos un parámetro, que sería la función de qué va a pasar si sí puedo obtener los datos. Y aunque no es obligatorio, también puedo poner una de qué pasa si no puedo obtener los datos. Voy a llamarlas y ponerlas fuera de esta función. Entonces las llamaré al éxito y al error. Vamos a ponerlas: función al éxito y al error. Antes de poner el contenido de estas, simplemente las voy a colocar y voy a revisarlo en el navegador, porque va a pasar lo siguiente. En este caso, recomiendo que se haga la prueba primero en un navegador, como pudiera ser Safari para Mac o Firefox. Va a funcionar en otros navegadores también, pero va a funcionar un poco diferente. Vamos a ver. Entonces voy a actualizar mi aplicación y ahorita me está indicando esto. Me va a mandar una advertencia. ¿Por qué? Porque la acción de la geolocalización va a trabajar con cierta información que podríamos considerar privada o no tan confiable como para estarla compartiendo de una forma que yo no me entere. Entonces, cuando una página web me está indicando que va a utilizar la geolocalización, el navegador me tiene que pedir permiso, o yo le tengo que dar permiso al navegador para que esto ocurra. Entonces, hasta ahorita por lo menos me estaría indicando que va bien. Ya lo que tendría que hacer sería indicarle qué va a pasar si se pudo hacer. Voy a decirle que entonces, bueno, cuando ocurre la función de al éxito, recibe un objeto de datos que voy a llamar info, y en la función del error también recibe uno, que en este caso, nada más voy a poner ahorita de manera general: hubo un error. Dentro de info, bueno, primero en cada uno de mis campos, primero en el value, le voy a decir que tome de info lo que viene en una propiedad tal cual se debe llamar chords, y dentro de ellos ya vienen las opciones de latitud
Los demás, bueno, se van a parecer bastante. Entonces, esto es campo latitud, campo longitud y altitud. Altitud. Entonces, aquí sería longitud. Debe de ser en inglés. Así es la. Ya estas dos partes son palabras reservadas de JavaScript. Entonces, chords latitud, chords longitud y chords altitud. Va a traer algunas otras opciones, como por ejemplo timestamp, donde entonces me va a decir en qué momento se hizo la petición. Voy a regresar a mi navegador. Actualizo y entonces en este caso le voy a decir que sí comparta la ubicación. Dependiendo de la conexión que yo tenga, tardaría en mostrar los datos o los estaría mostrando muy rápido. Aquí entonces ya me está dando la información y les mencionaba en este caso, pues bueno, como estoy en una computadora, pues bueno, de escritorio no me estaría mostrando esta indicación. Lo estoy haciendo por Wi-Fi. ¿Qué tan certera va a ser esta información? Pues también depende de cómo va a ser. Seguramente si le estoy pidiendo la información vía 3G o 4G, pues me va a estar poniendo algo más exacto a que si lo estoy haciendo vía Wi-Fi. Si me encuentro en una oficina donde mi conexión de Wi-Fi está a 100 metros o incluso puede ser que esté más lejos, pues entonces los datos van a estar un poco separados de donde yo en realidad me encuentro. Ahora, había otra opción que era para estar obteniendo la información más constantemente, que sería Watch Position. Lo que tendría que hacer simplemente sería lo mismo. Es más, se parece realmente el código bastante. En vez de que sea Get Current Position, voy a poner Watch Position. Pero el chiste sería, ¿qué pasa si quiero dejar que se realice ese proceso? Entonces, debo de hacer una forma para detenerlo. Aquí voy a poner antes de los input un botón. Que en el onClick haga una función que llamaré detener. Simplemente aquí le pongo detener. Y dentro de esta, entonces en Navigator, Geolocation tiene una función que se llama ClearWatch. Le tengo que indicar a quién debe tener. Entonces, en este caso, cuando estoy haciendo el Watch Position, lo voy a. No hay una forma de identificarlo. Para que se identifique en el ClearWatch, necesito vincularlo a una variable. Voy a llamarlo observador. Y aquí nada más le digo que observador equivalga a esto. Y lo que tiene que hacer es entonces detenerlo. Repito, bueno, ahorita lo estoy haciendo otra vez por escritorio. Entonces mi posición no va a cambiar. Sin embargo, en algunos casos, vamos a ver. Otra vez le tengo que dar permiso. Cada vez que estoy llamando a la página tengo que darle permiso. Hace unos ligeros cambios al principio, pero ya después se detiene, ¿no? Como que tiene que adaptarse al lugar a donde yo me estoy encontrando, pero lo realiza nada más de esa manera. Si hacemos una prueba de esta página, o si lo hacen una prueba desde su dispositivo, entonces estos elementos van a estar cambiando constantemente y ya en el momento que le demos detener, pues se va a detener, va a dejar de estar cambiando los datos.